original. Lo que se llama verdaderamente original es prácticamente imposible, al menos a la hora de contar una historia ya que, debatiblemente, ya hemos creado todo tipo de relatos durante la historia de la humanidad, haciendo que muchos elementos se repitan constantemente. Si no me creen, pregúntenle a Joseph Campbell. A lo que voy es que en ocasiones un simple cambio en la perspectiva de una historia conocida puede llegar a ser suficiente para darle una manita de gato al relato original, dándole un aire de novedad que tal vez se haya perdido con el tiempo. O por lo menos eso pensé mientras veía Brightburn, Hijo de la Oscuridad. Una película de terror donde el villano es prácticamente Superboy. En Brightburn, Hijo de la Oscuridad, veremos las dificultades que enfrenta una pareja al criar a un peculiar niño. Tori y Kyle Breyer son una pareja casada que tiene problemas para concebir un hijo. Durante lo que parece una noche cualquiera, un extraño objeto se estrella en la granja de los Breyer, dentro del cual se encuentran con un bebé. Los Breyer adoptan al niño a quien nombran Brandon. Lo que en un principio parece ser una familia feliz, común y corriente, se comienza a complicar cuando Brandon empieza a mostrar actitudes y habilidades fuera de lo normal algo que será mucho más peligroso y aterrador de lo que sus padres podrían imaginar no creo que cuente como spoiler ya que el mismo thriller revela prácticamente todo brightburn es una historia sobre qué pasaría si superman fuera el malo una propuesta que no es precisamente novedosa en los cómics, pero resulta en algo innovador en el cine, sobre todo en un ambiente sobresaturado de películas de superhéroes, siendo esta película una que decide tomar la ruta del terror en lugar de la acción o aventura, algo que, deben aceptar, no se ve todos los días. El filme intenta dar una combinación entre horror tradicional, piensen en la típica película de monstruos, y terror psicológico, y aunque la idea es buena, la ejecución en ocasiones no lo es tanto. La intriga y el drama en que se ven envueltos los personajes va creciendo poco a poco, haciendo que la tensión se incremente paulatinamente. Esto para fortalecer el lado psicológico del terror, en mi opinión, el factor más interesante de la cinta. Sin embargo, este flujo de la trama se interrumpe constantemente con secuencias de terror más comunes, por llamarlas de alguna manera. Ya saben, pasillos oscuros, movimientos de algo fuera de foco a espaldas de algún personaje y, desafortunadamente, Uso y abuso del jumpscare, el truco más gastado y aburrido de cualquier película de terror, en mi opinión. La trama puede resultar predecible, en parte por culpa de un thriller que revela demasiados datos y también porque, una vez más, técnicamente estamos viendo Superman malo pero aún así la historia resulta entretenida, con giros que no podría llamar inesperados, pero definitivamente interesantes, los cuales casi siempre sirven para aumentar la tensión entre los propios personajes, dando como resultados escenas no precisamente aterradoras, pero sí incómodas y llenas de tensión. Puede que solo sea mi avanzada edad hablando, pero lo único peor que pasar por la pubertad es tener que criar a alguien que esté pasando por ella. Agréguenle poderes sobrehumanos a ese cóctel molotov de hormonas adolescentes en forma humana y tenemos al monstruo de película casi perfecto. Quisiera decir que amé Hijo de la Oscuridad debido a mi muy conocido gusto por el cine de superhéroes, pero pienso que el lado del terror, el punto focal de la producción, no siempre funciona debido a los acostumbrados clichés que acompañan al género. Aún así, la película resulta entretenida y estoy seguro de que su variedad en cuanto a sabores de horror la harán más llevadera para cualquier tipo de público. Esto, aunado a un desenlace emocionante y relativamente inesperado, hacen que la película logre entretener a su público, aunque de antemano debo advertirles que no a muchos les va a gustar el final, lo cual hace que me guste todavía más, porque aparentemente no puedo dejar de ser un viejito amargado que le lleva la contraria a todo el mundo. Creo que Brightborn, Hijo de la Oscuridad, vale la pena. Además de que logra darle un aire fresco a una historia ya muy gastada y conocida por todos. Denle una oportunidad. No puedo asegurar que les dé miedo, pero de que es entretenida, eso que ni qué. Brightborn, Hijo de la Oscuridad. 3 de 5. Buena. Mejor que... Cementerio maldito. No tan buena como... Déjame entrar... Tenemos que hablar de Kevin. Comparaciones un poco raras, pero manejan temáticas relativamente similares. Y no es película, pero si el concepto les suena interesante, chequen el cómic Irredeemable de Mark Waid.